buenos días a todos. aquí estamos eh, para contaros, en este espacio que tenemos ahora, nuestra mesa va en torno a laboratorios, laboratorios ciudadanos o no tan ciudadanos, puesto que estamos en el foro de cultura y ruralidades, y creo que nuestras compañeras de, de mesa nos van a decir por qué es quizá ese adjetivo de ciudadanos no les encajaba también en sus proyectos. Eh, Queremos eh, contaros cómo desde el medio rural la gente joven eh, piensa cómo transformar ese medio rural desde un punto de vista inclusivo, desde un punto de vista transformador, observando el territorio, escuchando a las personas que habitan el territorio. Algunas de nuestras compañeras de la mesa que vamos a tener ahora eh, vienen, han nacido en el territorio, como vimos ayer en otras mesas, pero otras no, otras han llegado de otros territorios muy diferentes, con lo que eso tiene también de necesidad de escucha y de observación, puesto que, como hemos visto y como sabemos todas, eh, influye mucho el territorio en el que se desarrollan nuestros proyectos. La orografía nos, eh, nos hace trabajar de una manera o de otra, nos facilita unas cosas o nos impide otras. Y, y creo que los proyectos que vamos a ver ahora y que vamos a escuchar, pues podemos ver cómo han ido resolviendo eh, esas dificultades que, se, que, que surgen a veces para, para poder eh, desarrollar esos proyectos en el territorio de cohesión social, de, de trabajo eh, en comunidad. Y, y bueno, es, hay que decir que la metodología de laboratorios ciudadanos que estuvimos hablando ayer un poco entre todas, pues surge hace ya bastantes años. Con, en Medialab Prado se empezó a trabajar mucho y, y algunas de nuestras compañeras pues han eh, partido de, de esa metodología y a partir de ahí han desarrollado su propia metodología. Le han visto sus pros y sus contras y eso es lo que queremos compartir esta mañana con, con vosotras. Nos gustaría veros más de cerca. Lo cierto es que estar aquí arriba os vemos lejanos, incluso os vemos entre bruma por los focos, pero todo bien. Espero que, que vosotras nos escuchéis bien y, y, y podamos abrir también un diálogo entre el público y, y nuestras invitadas de hoy. Así que sin más, voy a pasar a, a nuestro primer invitado y participante, que es Pablo Pérez Terré. Pablo eh, es de la asociación Grupo Andante de la Comarca de La Hoya eh, en Huesca y está centrada eh, su proyecto en el ámbito del embalse de la sotonera, ahora nos explicará, donde, que es una zona de gran biodiversidad, y, y bueno, pues nos va a hablar un poco de ese proyecto y de la relación de sus habitantes con el territorio en ese marco tan eh, peculiar y, y especial. Eh, él es titulado en arte dramático, titulado superior en arte dramático, especializado en escenografía y, y bueno, tiene mucha experiencia en la creación y producción de proyectos artísticos. Eh, y, y, so, y bueno, pues eh, sin más, yo creo que voy a darle la palabra a Pablo, que sí. tiene muchas cosas que contarnos de cómo lleva su proyecto y cómo ese proyecto va a ir a otros lugares quizá. Sí, Así sí. que ahí os, os dejo, os doy la Muy palabra, bien. Pablo. Muchas, muchas gracias. gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, gracias a vosotros. por la invitación, a, Bueno, todo el foro, la organización, todo está haciendo fantástico. Estamos en el último día y aquí, bueno, pues eh, encantado de, de que estemos aquí todos. Y, creo que ya debería haber aquí, ¿verdad? Unas cebollas saturnianas. Sí las hay. Sí. Ahí las tengo. Muy bien. Nada, para entrar un poquito en el, en el contexto de lo, que, eh, de lo que pues venimos haciendo. Ahí está. En todos estos años, pues eh, comentar que lo que es esto es lo que hay, es un ecosistema, un conjunto de, de, de muchos proyectos, de muchas acciones que tienen pues como referente, como ejes, pues la, la ruralidad y lo que es la la creatividad el proyecto con el que se empezó que fue ya en 2002 es la muestra artística rural quizás sea el más el que más conocido porque llevamos este año va a ser la edición número 22 pero llevamos otros, más, otros muchos más proyectos de, que atienden pues, en, eh, tanto la zona como, como también trabajo en red eh, temas de consultoría imagen comunicación gráfica proyectos para, para pedanías de, de capitales, ¿no? esa parte rural que tienen muchas capitales. Y uno de ellos pues, es, eh, esto es lo que hay 2.0, eh, laboratorio rural de cultura comunitaria, que hemos tenido la primera experiencia el año pasado, en 2023, en, en lo que de, se denominó eh, como Mar de Huesca aquí podéis ver el, lo que sería el esto es lo que hay la muestra artística la peculiaridad que ha tenido lo que le hace destacar en realidad por la complejidad muchas veces es que hemos ido itinerando por en total 21 por el momento 21 poblaciones de lo que sería el ámbito de aragón y bueno allí nos han sido muchas experiencias muchas muchas temáticas muchas eh, Uf, bueno, pues veintitantos años de, de recorrido, por, pues sobre todo por la geografía de Huesca, por un acuerdo que teníamos con la Diputación Provincial de Huesca, pero últimamente estamos también en la, en la provincia de Zaragoza, pues ha ocurrido de todo mejor. ¿Qué, qué no ha ocurrido ¿no? En, durante todos estos años? Y, y bueno, ahí desde, desde, 20, desde 2002, como comento. Eh, muchos proyectos también de incorporación del patrimonio a su uso como. Como espacio cultural. Ya sabéis que al principio de los 2000 hubo un boom de la recuperación de espacio patrimonial que luego quedaba recuperado y, ahí, y, y sin uso. Hemos he escuchado estos días varios casos de esos, incluso de mamotretos pre-burbuja que se quedaban, ¿no? como, la, como el, en la comunidad del Jerte, que se estaba comentando. Pues muchas veces eh, nos encontramos también que tenemos que atender espacios de este sitio. Esto simplemente son unas, cómo resumir con un collage de, de fotografías, pues lo, lo que digo, veintitantos años de, de recorrido por, por el rural. Ya en una época tan temprana como 2002, los que tenéis quizá más o menos mis años, os acordaréis que en esa época lo que se llevaba era irme me rayo y me voy a Londres, me voy a Berlín, lo industrial, bueno, a mí pues nos dio, nos dio por trabajar en los pueblos ya. En, en, en esa época ¿no? y bueno lo del ecosistema pues aquí se ven toda una serie de proyectos que vamos que estos son como de los dos tres últimos años ¿eh? algunos por encargo eh, en fin tenemos bastante tela que cortar y el, el año pasado pues ya eh, pusimos en marcha el laboratorio Mar de Huesca el marco eh, de Mar de Huesca son una serie de municipios que rodean un embalse bastante particular en la que, digamos, vivían de espaldas a este embalse. A pesar de ello, el, el embalse es una pasada. Una peculiaridad que tiene es que en vez de ser el, el clásico pantano con una presa estrecha que en un valle y tal, en este caso es un dique de, de, cuatro, de cuatro kilómetros que, digamos, anegó una superficie muy amplia. Entonces hay una horizontalidad como muy tremenda. Es un, por eso lo llamamos lo del Mar de Huesca. Voy a pasar a la siguiente porque se ve más, más claro. Allí está la ciudad de Huesca a la, a la derecha. La ciudad de Huesca es una ciudad capital de provincia muy, muy, muy pequeña, eh, también con su power porque no deja de ser capital. Tiene bueno, más de la mitad de la población vive de de esos es funcionarios. entonces esa, esa, eh, el hecho de que sea capital pues hace que haya muchísimas instituciones allí y eh, digamos, veréis allí a, a la izquierda ya esa masa de agua con forma redonda, que es el, el embalse de la sotonera eh, o, o embalse de tormos. Este forma parte de un complejo. Hídrico muy bestia que se empezó a hacer hace un. que se, hizo, se, empezó, se concibió antes. En, en tronca con Joaquín Costa y con, con todo el tema de, de, de regar, ¿no? de regar las, los, las llanuras, con toda el agua que, que había en el Pirineo. Todo esto es, por supuesto, polémico. Hay una parte de ese territorio que quedó sacrificada a la hora de hacer embalses para regar en las llanuras eh, grandes extensiones que eran. Eriales, o eran del Valle del Ebro y eran pues, más secos que la Mojama. Y entonces, de, con, con todo este sistema, que es junto con el, el canal de Urdía, el canal de Aragón y Cataluña, con la, con la parte que entronca del Lérida, pues es la, la, la zona de regadíos más grande de Europa. Entonces, este, este embalse es uno de esos vasos, ¿no? es uno de esos contenedores de agua gigantescos del cual nace el canal de los Monegros, que es un, un canal de primera categoría, y nace allí. Y como vemos, pues los, los pueblos, los dos municipios que uno con 250 habitantes a dividir entre cuatro núcleos de población y otro también con 300 aproximadamente o menos en dos núcleos de población. Pues fijaros de qué, de qué estamos hablando, viven cada uno un poco de, de espaldas a este a este sitio y en espaldas entre sí. Entonces aquí ya se partía de. Un, Voy a ir para atrás o para adelante, para adelante, para atrás. Se partía de, de una base muy interesante. Habíamos hecho una edición ya de esto es lo que hay en, uno de estas, en una de estas poblaciones. Y bueno, pues acogiéndonos a, a las ayudas de áreas no urbanas, eh, si recordáis, una de las eh, categorías era la de laboratorios ciudadanos y pusimos en marcha uno. Eh, la historia pues, es fascinante de este sitio porque, claro, eh, la construcción de desembalse eh, trajo muchas cosas. Era en los años 20 cuando se empezó, la España en esa época era muy convulsa, había todos los obreros que vinieron, también trajeron ideas muy nuevas a un medio que no estaba para nada acostumbrado a eso. Y de hecho, luego, más tarde, hubo unas represiones bastante importantes. No Se pudieron empapar todo el ejército, eh, que fue la construcción casi épica. De, de este dique de cuatro kilómetros más todo el agujero que se tuvo que hacer, etcétera, porque insisto era digamos una, un embalse de, de tamaño redondo y no se trata del clásico embalse en el que haces como un tapón, haces una presa y anegas un, todo lo que viene detrás que es un valle. Eh, a partir de aquí mmm, había que diseñar una metodología y un calendario vale. Y, de, y entonces aquí podéis ver el esquema un poco de lo que, que vinimos haciendo. Eh, en, en realidad es bastante clásico, a partir de un grupo impulsor con perfiles muy diferentes, pues se hacían una serie de, de, de sesiones de trabajo de inteligencia colectiva, se dividían en tres grupos y esos tres grupos elaboraban un, un, un prototipo, una, una, algo para ser replicado, eh, que sirviera para... Eh, potenciar la, la comunidad. Y hubo una, una presentación, una celebración y otra fecha más con una, con una evaluación y una apuesta en común. Eh, esto vendrían a ser, lo voy a pasar rápido, eh, cada una de esas actividades. Primero, pues hubo una, una, digamos, vamos a dar a conocer este proyecto en la zona y hay una parte muy importante, y un, un lugar, un espacio muy importante, que es ese que veis allí, que se convirtió en cierta medida en el, en el centro. De, de acción y es que en, en, en las ponencias de ayer veíamos de ese, ese mmm, como esos, esos cadáveres de, del 2008 que había que apropiarse de ellos pero, y en este caso hay instituciones que son muy muy poderosas como que es la Confederación hidrográfica del Ebro por ejemplo y que es el que maneja el cotarro con, con todo este sistema que mmm, a raíz de todo lo que se tuvo que construir para los trabajadores que hicieron ese embalse hace 100 años, entre otras cosas disponían de este espacio que veis ahí una foto. Luego lo veremos más, que se llama la cultural y que se trata pues, de una cápsula del tiempo, de un, de un, de un sitio eh, completamente pues eh, de esa época y que, y, que, y que bueno este espacio, en este laboratorio digamos que se ha, ha sido apropiado por los habitantes de la zona para emplearlo. Ya se ha llegado a un acuerdo con la Confederación Geográfica del Ebro para emplearlo, pero hasta entonces estaba cerrado a calicanto. A través de, pues, de todo el proceso que supone un laboratorio y rodeándose de las mejores profesionales de esto, Colectivo Honorai, que creo que están con nosotros hoy, pues eh, se hicieron una, una serie de prototipos, una que se llamaba Una tarde en el embalse, porque se había detectado que, la, sobre todo la juventud, vivían de espaldas a este embalse. O sea, 3-4 kilómetros de los pueblos tenían un sitio muy interesante de ocio o, de, o bueno, o de, muy evocador, y se, se hicieron pues una serie de actividades para conectar las, las generaciones y que volvieran a retomar eh, el contacto con este sitio. Hay algunos vídeos, tal, igual vemos luego alguna cosita. Sí, otro con un componente audiovisual, ¿eh? en el que los mismos, mmm, de, 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 las que participaron en el laboratorio, escribieron el guión de qué es lo que querían contar sobre, sobre, sobre el territorio que habitaban. Y luego uno que tenía que ver con un mapa emotivo, un mapa de emociones, un mapa comunitario, en que se empleó como excusa para, eh, digamos, de tratar de ligar la enorme diferenciación muchas veces que se encuentra entre el habitante que es de allí, de siempre, y el neorural, ¿no? que, al que no siempre se entiende o no, no siempre se mezcla. Este tipo de actividad sirvió para para hacer un crisol ¿eh? y que por lo menos a, a través de, de, de esos espacios emocionales que tenían unos, otros, unos ya como muy antiguos, otros de recién llegado, pues fueron marcando sobre un mapa bastante grande todo ese tipo de, de cosas. Se hizo una presentación de todos estos prototipos en, el, en este espacio que os he comentado y veis un telón, un telón de fondo de, y el espacio. Y, y, y luego, pues ya por último, una, una última actividad. Eh, ya más de evaluación, en la que también se hizo la presentación del vídeo. Me dicen por aquí, ya seguiremos, pero bueno. Sí, eh, muchas gracias, Pablo. Es súper interesante todo el proyecto y lo que nos gustaría es que después de terminar los, las presentaciones podamos hablar entre todas sí, de, y, y extendernos un poco más ¿vale? en, en las cuestiones que, que hemos comentado de cómo lo llevamos a cabo. Del embalse de la Sotonera nos vamos a las montañas de Lugo y Ourense con Tania. Eh, Tania Sánchez Gómez es nuestra invitada siguiente. Ella eh, trabaja, eh, bueno, ha montado la eh, Sociedad de Co colaborativa, Cooperativa Galega, Utonía. Tiene un proyecto que es Laboratorio Mutante, que es el que nos va a contar hoy. Sus compañeras estarán seguramente también acompañándonos, que trabajan desde, otra, desde otras zonas de, de Galicia. Eh, el, el, Tania es graduada en Educación Social y eh, tiene especialización en Desarrollo Comunitario. Eh, además, cuenta con dos maestrías en Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza y en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia. En terapia del reencuentro, vale. O sea que eh, Tania nos va a ofrecer un proyecto en el que creo que, que lo emotivo es muy fuerte también, no? Toda la relación entre el cuerpo, el territorio, eh, la transmisión de saberes y la innovación y nuevos puntos de vista y nuevas formas de, de resignificar el, el territorio y trabajar con la memoria. Tania, adelante con tu proyecto. Contanos. Hola. Eh, jo, pues de primeras como que guai estar aquí, ¿no? Eh, también como que no guai el escenario, hay que decirlo, porque lo hemos compartido también como todas de que no nos cunde nada que ojalá estar ahí, ¿no? Y creo que también eso trabajamos un poco desde la dinamización, desde la facilitación y nos gusta muchísimo más estar a pie de tierra, ¿no? Y no tan tan altas ni tan elevadas que creo que no no, no va mucho con nuestros proyectos, ¿no? Eh, pues como bien ha dicho Concha, eh Pues el Laboratorio Mutante es un proyecto que se desarrolla ¿no? en Lugo y en Ourense, en el interior. Nos acompaña ya desde el año 2020 y os voy a contar un poquito más de él, ¿no? porque sí que es un poco complejo ¿no? a la hora de llamarle laboratorio o también incluso eh, bueno, a la hora de pensar como en una única territorialidad o un único concepto de rural, ¿no? que para nada empata con lo que somos, ni con Utonía, ni para nada empata tampoco con lo que promueve el Laboratorio Mutante. ¿no? un pouco desde aí. Como sempre, o se estes proxectos, aunque hoxe este yo aquí sentada, pues mis compañeras tamén están aí, son proxectos colectivos en los que hai un trabajo tamén moi grande, ¿no? de tecer e te... de tejer, perdón, que me paso al gallego eh, de tejer redes e de tamén hablar ¿no? destas de colectividades e de outras subjetividades que al final es lo que enriquecen, ¿no? unha narrativa territorial moito máis amplia que simplemente hablar desde lo vertical ou promover espacios onde non están todas as cuerpas representadas ou todas as identidades que habitan un mismo territorio e en el rural tamén existen. ¿no? Eh, lo hablaba también con Concha, ¿no? Cuando proponíamos la mesa, que era como wow, vamos a estar en la parte de laboratorios porque nuestro nombre es laboratorio mutante, pero cómo le contamos que no somos un laboratorio al uso, ¿no? eh, Bueno, eh, sí que consideramos que es un laboratorio, para el final creo que también cada una de vosotras lo va a decidir un poco porque no nos gusta tampoco encasillar ni tampoco creo que sea necesario por la metodología que seguimos como llamarle de esta forma, ¿no? El nombre nos sirve como marco, nos sirve para inspirar propuestas, nos sirve también ¿no? como para hacer otros posibles, pero realmente no es como un organismo estático, un organismo marco que nos diga tiene que ser esto de esta forma determinada, sino que es un amplio marco que nos permite también jugar, ver qué sucede y ver cómo podemos readaptar la propuesta. ¿no? Por un lado, o así sea, que decimos, o así que me gusta llamar el laboratorio por esta idea de generar experiencias. El laboratorio es un marco donde nos encontramos, donde intercambiamos. e onde hacemos algo que por lo menos en los rurales que nosotras habitamos lleva pasando durante toda la vida que es hacer común, ¿no? ante unas lógicas que están intentando como separar a las comunidades, lo que buscamos precisamente es lo contrario, buscar espacios de encuentro, buscar espacios de intercambio y buscar espacios que no lleguen desde la verticalidad que ya comentaba de eh, somos las, las merecedoras o las portadoras de saber, ¿no? sino todo lo contrario de vamos a facilitar un encuentro donde surjan otras ideas, surjan otros reconocimientos y esto también se pueda valorar ¿no? y poner en común. Y esto lo hacemos en lugares que están muy deshabitados. ¿no? Cualquiera de nosotras vivimos en lugares de menos de 30 habitantes e intentamos también que los ayuntamientos participantes en el laboratorio cumplan este marco. ¿no? Vivimos en localidades muy pequeñas y muy específicas y singulares porque son de montaña. Y esto hay que ponerlo de la, sobre la mesa a la hora de ejercer una metodología en el rural. ¿no? no existe un único rural. El rural de montaña es específico y necesita también una atención específica que parta de la propia población que vive ahí. ¿no? Por otro lado también... Eh, con toda esta idea de los prototipados, ¿no? eh, o sea, nosotras pensábamos sobre esto y era como nosotros no hacemos un prototipado exclusivo, sino que más bien es como la previa de le damos la vuelta al prototipado. ¿no? La idea es generar un marco que ante un discurso que nos dice que la ruralidad es única, que la ruralidad es homogénea, que la ruralidad es un concepto incluso como de calidad, no, de dar valor, de, que está de moda, también podemos decirlo, ¿no? como que está ahí. Eh, buscamos todo lo contrario que es como frente a este discurso que nos ha generado también en nuestras vivencias un autoodio un apartarnos no de lo que es habitar la ruralidad diversa e como somos cada unha de nosotras Eh, buscamos precisamente situarse en lo contrario, ¿no? en la diversidad, en ver qué sucede y que estos prototipados activen ¿no? de alguna forma. No es tanto dar una respuesta exclusiva a un problema único, sino que cada persona investigue, busque qué necesitamos, qué, qué queremos que suceda en este territorio y a partir de ahí construirlo. ¿no? Entonces también tiene esta parte como de activación. No solo identifico qué problema tengo, sino que busco activarme y busco también pensar en colectivo qué podemos hacer. ¿no? Y desde esta parte o sempre sea, nos basamos en un modelo de buen trato de intentar como cambiar la energia que alimenta todo o que hacemos en el territorio, que lo hacemos gustoso, placentero, non como jugado e nos apartamos como de todas estas verticalidades. E por último, ¿no? como esta idea, de, podríamos hai una, unas imágenes de unas cartografías que hicimos en uno de los múltiples proyectos y vidas que tiene el laboratorio, ¿no? que era como la idea también de poner el cuerpo en el lugar en el que estamos y poder soñarlo. ¿no? La idea es, eh, necesitamos saber que todo lo que sucede en el territorio, obviamente, pasa por nuestro cuerpo, pero que también nuestro cuerpo está conformado ¿no? por todo lo que sucede y viceversa. Es como es una relación como muy íntima y que al final las actividades que promovemos también se intenta situar esto, validar las vivencias individuales y ver de qué forma cada relato también tiene su propio espacio y es libre de decidirlo. ¿no? Entonces desde ahí un poco, eh, o sea como bien os estáis dando de cuenta creo que la narrativa es un poco personal, ¿no? como que roza ahí esta parte y o sea el laboratorio tiene sus orígenes en 2020 sin saberlo estábamos a las puertas de una pandemia mundial. e estábamos organizando pues, unhas jornadas de innovación rural, ¿no? que era como moi grandes, como con encuentros presenciales, intercambios, e isto surge de un colectivo informal de persoas que habitábamos la montaña que de repente decidimos como, a ver, que é isto es de innovar, que é isto es del rural, que é es isto de que agora todo o mundo está hablando de rural e nadie vive en él, por que? ¿no? Que hai detrás de esto Entón, empezando a pensar en esto, creamos esas jornadas con un colectivo que era el Colectivo Rural Mutante, en el que yo y mi compañera Araceli pues, estábamos como liderando un poco esa iniciativa. Araceli es una de las promotoras de Otonía también, ¿no? entonces como esa energía se fue pasando después a la entidad. El colectivo se disipa, formamos eutonía y entonces como que pensamos en la necesidad de toda esa energía que había quedado en las jornadas como de darle una forma y un espacio propio y nace el laboratorio, ¿no? Como con esta idea de hay muchas personas que ya se identificaban como ser mutantes, hay muchas personas que nos preguntaban como qué está pasando, qué está haciendo, se autoorganizaban entre ellas y fue como, wow, nosotras necesitamos seguir repensando qué le pasa a nuestros cuerpos en relación con el territorio que habitamos, ¿no? Entón, con todo isto, eh, nace o laboratorio como un espacio que é es un marco, non é unha única iniciativa, non é un único proxecto, sino que son moitos conjuntos, non? Tanto decimos que é es un espacio físico, simbólico, teórico, pero tamén virtual, non? en el que coincidimos diferentes personas para hablar de que es el rural, de que es el territorio, de que nos sucede nuestra relación con él, de que necesitamos, que nos imaginamos que puede suceder aquí. ¿no? Y esto, pues como no podía ser de otro modo, eh, lo hacemos desde excusas que pasan por encontrarnos, que pasan por lugares inesperados, que pasan por hacer una romería, que pasan por hacer una fiesta o ocupar un pazo rectoral ¿no? que era del pueblo y en algún momento fue usurpado. Es como esta idea de devolver los derechos a la ciudadanía y crear colectivamente un pensamiento ciudadano que sea rural, no, no solo con, con el concepto de ciudad, ¿no? <laughs> sino con el concepto de ruralidades diversas. Desde aí, intentamos, en esta amalgama de proxectos, ¿no? seguir como tres líneas que se engloban con escuelas mutantes, memoria e cultura, É imposible segmentarlas así, hacemos un esfuerzo moi grande ¿no? como por partirlas e dicir isto va aquí, aquello va allá, pero non é tan real. ¿no? Eh, pero bueno, eh, las escuelas mutantes eh, incorporamos en esta línea todos los proyectos que tienen que ver con romper las paredes de la escuela, ¿no? como con aprender y desaprender, como con aproximarse a nuevos conceptos de ruralidades también y de diversidades desde una perspectiva de género ¿no? y de diversidad. En memoria eh, hablamos todo lo que tenga que ver como con resignificación territorial, con darle la vuelta ¿no? al territorio que nos han contado y crear una narrativa que sea propia. Contemporánea, pero que también beba de esos saberes que ya están en el lugar, ¿no? sin esta visión de expertas y, obviamente, decidiendo todo aquello que quieren las personas que están en el proceso participativo. Y en cultura, eh, o sea, que se generan diferentes propuestas, ¿no? de, de programaciones expandidas a darle la vuelta a que sean las personas que las integran, cortos audiovisuales, un sinfín de proyectos que podéis revisar también ¿no? en nuestras redes y que están en abierto. Y bueno, que buscan también como un poco esto de que la narrativa sea colectiva, ¿sí? Y nada, para ir terminando, sí, eh la idea nada, son algunas de las fotos de algunos de los resultados de los proyectos, por ejemplo, aquí pues salen eso, un dos cortos audiovisuales que hicimos con colectivos de diversidad funcional para pensar su territorio también desde las diversidades, programaciones, eh cartografías críticas, ¿no? con el territorio y experienciales. Tenemos una cartografía fluvial contemporánea con perspectiva de género, que es la imagen del medio de la que es bueno, la presentación del audio paseo final, ¿no? que fue como un proceso muy emotivo y precioso. La de la otra, El Rural Imaginado, es un proyecto que desarrollamos en las escuelas eh, de Lugo y Ourense, en varios puntos, que trabaja precisamente la gobernanza ¿no? con la infancia y como esta capacidad de decidir qué sucede en sus territorios. ¿no? Y bueno, eh, creo que no podemos ver esto. No, vale. Vale, entonces nada, os deixo as redes sociales no quedan por aí eh la idea un pouco es como el laboratorio es superar, ¿no? Como esta idea de pensar el territorio para pasar al otro lugar que es hacerlo, ¿no? Es hacerlo, es jugarlo, es disfrutar del de una manera gozosa y gustosa y también como tener esta capacidad de agencia del lugar y el territorio que vivimos, ¿no? Que vivimos o que deseamos aproximarnos a él. Muchas gracias, Tania. Bueno, pues seguimos con nuestra siguiente invitada, que es Valentina, Valentina Calle Castaño, eh, es, eh, vive en Ucieda, en Cantabria, es joyer artesanal. Es panderetera en proceso, de esto hablaremos más tarde, porque yo creo que para el próximo foro o para el próximo eh, encuentro con ruralidades podemos explorar por ahí. <laughs> eh, y es también la responsable de la línea de trabajo sobre disidencias y ruralidades en la asociación de la Bardal. Pero hoy ha venido a hablarnos del de proyecto EPA, Enrear para Actuar. Un proyecto que llevan a cabo varias asociaciones, eh, entre ellas unas de Cantabria y otras que están en La Vera, en Cáceres. Y, y bueno, como a través de tres ejes, soberanía, eh, sector primario y cultura, pues están trabajando también eh, toda la forma de aproximarse a la comunidad, de trabajar con la comunidad, de crear eh, proyectos donde los jóvenes eh, se relacionen con su entorno, estén a gusto y y, y se apropien de también del territorio que habitan. ¿no? Así que os dejo con Valentina. Bueno, lo primero. Hola a todos y muchas gracias al foro por este espacio para contar sobre proyectos chulísimos y con una gran capacidad para enrearse. Eh, me llamo Valentina y nací en Medellín, eh, aunque bueno, vine bien chiquituca con tres años. Así que me considero Garulla, que es como nos llaman a las de Ucieda y Paisa, que es como nos llaman a las de Medellín. Eh, la introducción ya la ha dado Concha. Eh, panderetera en proceso porque empecé en octubre, no por otra cosa. <laughs> y como parte asociativa en la Bardal, pues me gusta y me parece súper fundamental pues, hablar y trabajar en torno a cómo se viven las disidencias en el medio rural. No por nada, sino porque he, he crecido siendo una tía gorda, eh, migrante en un pueblo, básicamente. Eh, porque es lo que habito. Eh, es por ello. Eh, y al haber crecido en el pueblo, pues que creo que la, eh, el acceso a espacios asociativos y comunitarios no es el mismo, desde luego. O sea, por ejemplo, el venir a este foro, lo que supone para mí, o el acceso a la cultura, eh, desde luego creo que no es el mismo. Eh, se viven a veces desde un pequeñito síndrome del impostor, así chiquitito. Pero lo que se me pasa cuando recuerdo que para poder arraigarnos es que necesitamos de la cultura de nuestro pueblo, sí o sí. Y pues EPA y los viajes a a la vera, pues a, para mí han sido como súper, fundamentales para mi arraigo en Ucieda. Entonces, a lo que vengo yo hoy, que es a presentar el laboratorio rural que concebimos desde el grupo Motor de EPA, Real para Actuar, que está compuesto por Labardal, a Regenerar, que es de Granada, y el SINORRIO. Y nace con la intención de pues, hacer red entre iniciativas y personas jóvenes que tengamos que ver con el pueblo, punto importante. La metodología, sobra un poco explicarla. La conocemos todas. Pero en resumen, yo lo diría como que son espacios que facilitan la colaboración entre personas que pueden no conocerse y ser muy diferentes entre sí, eh, posibilitando pues un espacio donde imaginar, experimentar, diseñar proyectos eh, que mejoren la calidad de vida en nuestro pueblo. Así que pues, reivindicamos los laboratorios como un espacio perfecto para que la gente joven participe, para que las personas diversas participemos, para poder desarrollar un proyecto pues, sin la presión de un resultado final eh, y en relación pues, con un ritmo diferente que promovemos en el pueblo. Eh, y eso pues, estuvo muy presente en el app: lo de pues personas de lugares, profesiones, edades, capacidades diferentes. Eh, nosotras seguimos un poco una estructura que empezó con eh, la organización colectiva del proyecto, luego la formación del grupo base, después con un proceso de diagnóstico de ruralidades a través de, encuentros, de on, encuentros online de indagación colectiva. Después de eso, pues seleccionamos tres proyectos en torno a tres ejes, que son sector primario, en el que se seleccionó biodiversidad en las pesqueras veratas, que son unas canalizaciones que vienen como de la zona alta del río a, a los prados, donde hacen las huertas, pues llevando el agua. En soberanía, madrinas, que lo cambiamos por una expresión muy de, muy de Villanueva, que es Aztepaca, que es una red de apoyo a personas jóvenes. Y en cultura, eh, Visiones Veratas, un cineclub rural. Y luego, pues el encuentro en Villanueva, que lo pasamos muy bien, como estáis viendo, en las fotografías. <laughs> Eh, estos proyectos nos hacen recordar, pues, que la cultura es muchísimo más que el arte. O sea, por ejemplo, creo que en el pueblo es mucho más fácil observarlo. El sector primario, la soberanía, la cultura comunitaria. Eh, por ejemplo, eh, cuando se va a sembrar, eh, cómo se maneja el ganado, cómo se suben las ovejas. Pues todo eso es totalmente cultural, pero al final no es algo artístico, ¿no? y, y creo que es importante, como defender el derecho de las personas que estamos ahí en el rural a participar de la cultura. Eh, creo que es importante esa conservación de, de lo que nos hace diferentes eh, y la importancia de todo esto pues, a la hora de arraigarse y pues, de desarrollar un sentido de pertenencia al lugar en el que estás, porque si no te sientes parte, o sea, ¿cómo vas a cuidar ese territorio? ¿no? Y los objetivos principales de EPA fueron facilitar y crear redes de colaboración entre personas, colectivos e instituciones, para, eh, lo primero, e impulsar la participación juvenil. Crear una cultura comunitaria que refleje sus distintas perspectivas en torno al rural, subrayando la pertenencia de reimaginarlo pues desde quienes no lo habitan, básicamente, así como el apostar por sus diversas necesidades desde un enfoque integral. Y ahora, sobre los resultados de los proyectos, pues yo voy a contar sobre el que participé un poquillo. Eh, yo os voy a contar sobre mi participación en Visiones Veratas y su continuación más allá del laboratorio en Villanueva, eh, que apoyada por su impulsora Ana Campillos, que no está hoy aquí. Eh, repliqué un poco después en mi territorio, eh, pero utilizando el gentilicio garullas que ya os lo he explicado antes. Eh, Visiones Veratas, pues es un cine club rural que pretende ser el punto de partida en la organización de proyecciones y debates eh, que atiendan, pues al anhelo de volver a tener un cine en Villanueva. Eh, la intención, pues es involucrar a colaboradores diversos y con sensibilidad artística o audiovisual, ¿no? eh, Y trabajamos sobre todo como con dinámicas bastante con lenguaje audiovisual. Eh, haciendo partícipes a las vecinas del proceso, cosa que nos parece súper importante, proyectándonos más allá del laboratorio, pues porque creemos que proyectos intermitentes o sin continuidad, pues nos quitan un poco las ganas de participar, ¿no? Estamos muy acostumbradas a que en el pueblo eh, vengan muchas personas a hacer proyectos y no queremos lo de siempre, que no es el llegar a hacer algo e irse, ¿no? O sea, es algo a largo plazo, así que seguimos pues, en contacto con con las instituciones, con el ayuntamiento, para pa ver cómo podemos hacer real, real ese cine. Y luego, pues, comenzamos visiones garullas. En la que hicimos una proyección ahí de manera interna, que dio paso a abrir esa línea de disidencias en la asociación La que es mi asociación de base. Eh, pues para vamos a empezar a hablar de, de lo que representamos en el pueblo. Y ahora sobre, sobre estos futuros que estamos ahora. <laughs> El resultado de, de todo esto fue la formación de una red de entidades que todavía está con, estamos en busca de la estructura, y de agentes culturales rurales jóvenes. Pues Ana y yo con esta pequeña colaboración, Caminos y el Sino Río, eh, María Calero con sus fotografías y Bajo Teja. Luego han habido algunos enredos a nivel europeo, eh, con Alex y Matías participando en diversos proyectos, y actualmente desde EPA pues, miramos al futuro y deseamos seguir colaborando con otras redes. Así que os invito a enredarnos, a enredaros y a preguntarme a mí o a mis compañeras que están en el público eh, sobre la red cuando queráis. A Sara, a Alex y a somos creo que somos las que estamos, somos las que estamos aquí de, de EPA. Y bueno, para cerrar un poquito, es ir bien de tiempo. Ya tenemos que... Eh, creemos firmemente sobre el, el potencial transformador de la cultura y la juventud en el ámbito rural. Yo vengo a representar un poco eso. Eh, y después pues, agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a mis compañeras pues, por enseñarme que no es necesario marcharme del pueblo, ¿no? por ayudarme a resignificarlo, a resignificar mi imaginario sobre toda la gente que vive en el pueblo. Por ejemplo, la ganadería. Pues es que yo antes pensaba que todos los ganaderos eran unos fachas, que eran unos fascistas, que no sé qué, pues porque era lo que yo había vivido en mi pueblo. O sea, y luego, de repente, llego a Villanueva y me encuentro con mi amigo Isma y digo: Este tío chulísimo me cambió la estructura mental de lo que eran la, la, los ganaderos en mi cabeza. O empiezo a hablar con, con Sara, con Lucas, con Alfon, con todos esos jóvenes rurales y me doy cuenta que esa idea de joven rural que yo tenía en mi cabeza influenciada por la gente con la que yo me había relacionado, pues igual no era tan así, ¿no? Eh, que mi vida en lo asociativo no viene de lejos. Yo hace tres años estaba en mi pueblo, como queriéndome ir, no participaba para nada. Era una vida bastante diferente a la de ahora, y que en ese en ese proceso, pues aprendimos juntas lo importante de parar, de respirar. Bueno, cosas que no he hecho mucho en esta presentación. <laughs> Eh, abrazar las emocionalidades, yo una chica emocional. Eh, de respetar los ritmos, las necesidades de cada una, aprender de poner límites, aprender un montón todo el rato. Y básicamente que soy una chica que hace unos años ni sabía dónde era. Yo era como, soy de Uciedad, soy de Medellín. Pues no lo sé. Y que gracias a estas juntanzas... Eh, tiene, como dijo Lucas ahí en el cierre en el auditorio, por ahí habrá salido en las fotos, dos pueblos y como digo yo, pues un arraigo, unas cuantas certezas y la de que juntas pues, va a ser mucho más fácil siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Eh, ahora vamos a escuchar a Alba. Alba, del Laboratorio El Siblu, Alba Vidal Ortiz, es filóloga y antropóloga cultural, investigadora de la Universidad de Sevilla, especialista en eh, promover actividades socioculturales en el entorno rural. Y eh, Alba nos va a contar el trabajo que están haciendo desde el Ayuntamiento de Teberga, donde trabaja como técnico de cultura eh, en torno a tres ejes que giran, a, en, eh, o sea, en torno a tres ejes que son promover iniciativas culturales, promover el tejido asociativo y empresarial y promover también la investigación. Entonces nos va a contar cómo están trabajando en Teverga con gran impulso de, de todo lo, lo que están viendo, cómo están dando también la vuelta, cómo están fijando la mirada en otros colectivos que hasta ahora no se había hablado de ellos y están ahí, han estado ahí siempre. Y adelante, Alba, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues eso. Yo vengo del Ayuntamiento de Teberga, en el que estamos impulsando el Laboratorio Cultural El Siblu. Es un espacio de creación, de innovación, de encuentro. Aunque bueno, definir un proyecto es muy complejo, sobre todo cuando, cuando hablamos de cultura. Así que voy a intentar hacerlo lo más breve posible y también también claro. Eh, Tenía preparada una presentación, eso. Eh, bueno, es un proyecto, como decía, del Ayuntamiento de Teverga que está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Como comentabas ante Tania, eh, es necesario contextualizar dónde está ese, ese proyecto, porque hablamos de una ruralidad que es muy diversa y una ruralidad que tiene muchísimos contextos. Entonces, en el caso de Teverga, eh, he puesto ahí unas imágenes que creo que nos permiten definirla muy bien. Eh, Teverga eh, estuvo marcada por el cierre de la minería a finales de, de los años 90. El Pozo de San Jerónimo, que aparece ahí en las imágenes, eh, es un referente simbólico en la zona y sobre todo cuando eh, estaba, estaba la minería ¿no? activa, si hubiéramos preguntado en Teverga quiénes somos, la respuesta hubiera sido mineros. La identidad colectiva estaba ligada a un espacio de trabajo y precisamente cuando se cierra la minería... Hay que vivir y hay que sentir un proceso de duelo. Ese espacio en el que estaba la comunidad, ese espacio que al final articulaba el territorio, ha cerrado. ¿Y ahora cómo podemos reconstruirnos? Y desde precisamente esos años hasta hoy, Teverga ha ido renaciendo, ha ido construyéndose de manera diferente, se han generado asociaciones fuera de ese espacio de trabajo, fuera de lo que es la mina, se han generado nuevos proyectos, proyectos ganaderos, proyectos turísticos. ¿Pero dónde queda la cultura? Porque es la cultura la que nos va a permitir repensar el discurso, la que nos va a permitir reconstruir la identidad. ¿no? Entonces, era precisamente a través de este proyecto lo que queríamos abordar. ¿Cuándo? Y un poco cómo. Este proyecto empieza con un proceso participativo en el que intentamos que la ciudadanía ya ahí... Tenga un primer acercamiento también y, y, y ver la entidad local como algo cercano en el que pueden eh, pues, com comentar ¿no? sus inquietudes, pueden eh, establecer una relación cercana y, y, y comentarnos también sus proyectos. Entonces, bueno, imaginamos juntos esa primera fase de imaginar. Después, otra segunda fase de accionar. Todo esto que hemos imaginado hay que traerlo a tierra, hay que accionar un mecanismo y una última fase que es. Eh, fundamental que es evaluar eso que se ha hecho antes, ¿no? Y en todas esas fases tiene que estar presente la ciudadanía, porque uno de, de los objetivos ¿no? de, de, de este proyecto es fomentar la participación y la gobernanza. Eh, si no hiciéramos esto, a través de la cultura estaríamos fomentando consumidores culturales y no es lo que queremos, nos basamos desde el término de la ciudadanía cultural y para ello... Todas las personas que conforman el municipio, sean como sea, vengan de donde vengan, tienen que ser parte de este proyecto y desde la institución pública tenemos que fomentarlo. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto? Pues hay tres eh, ejes básicos del proyecto. Por un lado, una programación cultural que es mensual, que es abierta, que es transversal, multidisciplinar, participativa y que eh, siempre construimos con la gente. Es la gente la que nos. Eh, dice cuáles son sus demandas, qué es lo que quieren eh, general, qué es lo que quieren para su municipio, qué actividades quieren traer y nosotras simplemente eh, participamos como mediadoras, nos ponemos en contacto con proyectos locales y también de otras partes del territorio nacional para que precisamente puedan traer su mirada a Teverga, pero simplemente somos como comunicadoras, no somos quienes imponemos esa programación. Eh... Por otra parte, queremos fomentar un espacio de apoyo a la investigación y para ello ya tenemos en marcha tres, tres investigaciones que han surgido también de la ciudadanía. Por un lado, una investigación eh, para fomentar políticas de acceso a la vivienda en territorios rurales y concretamente en teverga porque hacerlo de todos los territorios sería imposible, precisamente por eso, por la complejidad. ¿no? Entonces, políticas que permitan el acceso a la vivienda en Teberga y para ello hay un, puesto en marcha eh, una investigación que combina etnografía y combina geografía. Otra parte que es la recuperación de la de la memoria, de, en torno a la mina, un poco precisamente para reconstruir ¿no? y reelaborar ese discurso. Y ahí eh, bueno, pues estamos en colaboración con una asociación que se llama La Ponte, que seguramente muchos lo conoceréis, cerca de Teverga, eh, Santo Adriano, eh, que bueno, nos han ayudado muchísimo y a través de una metodología que es Bibliotecas Humanas, que seguro que podemos comentarlo en cualquier momento, eh, nos ha permitido eh, acercar a la gente y. Yo creo que en gran parte reelaborar ese discurso, incluso aquello que era conflictivo, cada vez va siendo más cercano y se va haciendo se, va se van también regenerando ¿no? esas, relaciones, esas relaciones comunitarias. Y por último, otra, otro documental que que me hace especialmente ilusión porque es de una vecina, de una amiga, que bueno, ella está, está poniendo en marcha un documental sobre cómo el sonido, ella es música, y cómo eh, influye en el cuerpo y cómo pues, nos afecta, ¿no? y también los sonidos de la naturaleza. Entonces, ¿cómo apoyamos estas investigaciones? Pues no solamente a través de recursos financieros, que obviamente tienen que estar en la base, sino también recursos logísticos, recursos de comunicación. A veces desde las entidades locales tenemos acceso a, 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 a comunicarnos con otras entidades que para lo mejor el, el ciudadano o la ciudadana de a pie es más complicado. ¿no? Entonces, pues todos esos recursos los ponemos a, a, a disposición. Y por último, un punto local de apoyo a proyectos de cooperación, lo llamamos así, por eso, por esa parte de cooperar, reelaborar, eh, mirar a lo identitario, pero también accionar, ¿no? siempre lo que imagino, eh, mirarlo hacia, hacia lo que transformo. Entonces, bueno, este punto está siempre abierto, eh, está siempre en el ayuntamiento, todas las semanas, precisamente para que cualquier eh, proyecto, iniciativa que quiera eh, pues, darse a conocer en el territorio y demás pues, pueda acceder y pueda pues, contárnoslo, ¿no? Y también que nosotros le, le ayudemos pues, en todo lo que necesite, tanto a lo mejor en apoyo eh, administrativo de su, eh, para gestionar una subvención, para comunicarle eh, a qué eh, líneas de financiación puede acceder, pero también, por ejemplo, de divulgación. Y ahí tenemos dos ejemplos: uno de una chica que está recuperando variedades de, de trigo trai, eh, tradicionales, locales, y otro chico que trabaja a nivel de injerto y de permacultura. Y bueno, pues lo han contado en la Casa de la Cultura y también se van generando esos espacios ¿no? de encuentro. Entonces, ¿qué es el siblu? Para no alargarme mucho, yo creo que el nombre es lo que nos no puede ayudar más fácilmente a definirlo. Y es que el siblu, eh, aparte de ser el nombre de la cascada de, del municipio, eh, también identifica... Una parte eh, del molino, de los molinos hidráulicos, en el que el agua, después de ir por el río, se concentra, se junta y sale con más fuerza. ¿no? Pues precisamente eso es lo que queremos, que el Siblu sea un espacio en el que la comunidad se concentre, se junte, se encuentre y a partir de ahí pueda impulsarse más lejos, puedan llegar donde ellos quieran. Y pensar la cultura ¿no? como, como ese mecanismo que acciona. Eh, procesos que permiten un poco pues reelaborar, redefinir el discurso pero también poner en valor el capital simbólico y el capital identitario de los pueblos, que son en plural y que son todos diversos y que, y que bueno, que la cultura tiene que ser ese mecanismo de cambio. Así que por mi parte creo que... Muchas gracias, <laughs> gracias Alba. Pues ahora queríamos eh, abrir el diálogo con, con el público. Eh, ...hablar, hemos estado hablando mucho desde ayer que nos conocimos... ...y bueno, nos conocimos hace unas semanas, también es cierto... ...y estuvimos hablando... ...creo que todos los proyectos que se presentan aquí... Eh, ...están hablando de cultura en un sentido muy amplio... ...de, de la palabra, ¿no? lo hemos comentado... Eh, ...no solo cultura arte, sino cultura como todo lo que... ...lo que nos construye como personas... ...entonces, bueno, había preparado unas preguntas... ...que alguno ya me ha comentado que eran un poco... E igual se sudas o yo que sé, algo demasiado, demasiado complejas además para un jueves por la mañana. O... Entonces quería rebajar un poco el tono y pues no sé. Si hay alguna pregunta del público y queréis empezar a preguntar y a dialogar con nuestras invitadas, fenomenal. Y si no la hay, sí la hay. De acuerdo pues es por no perder la oportunidad de que reciban preguntas seguro mucho más pertinentes y, y, y iniciar un diálogo porque son personas, cualquiera de ellas, que en cuanto hablas un poco te cuentan millones de cosas súper interesantes en las que se mezcla, pues eso, cómo están viviendo todos eh, eh, sus proyectos en el medio rural. Así que eh, adelante, si te puedes decir tu nombre y presentarte y así nos... Sí, conocemos yo soy todas. Irene y bueno, trabajo con José que he puesto en la mesa anterior. Ajá. En Sendalab. No es tanto una pregunta a ninguno de vosotros, sino una reflexión, quizás colectiva. ¿no? El otro día tuvimos en la sala un alcalde de un pueblo, pero no sé hasta qué punto en esta sala hay alcaldes o hay representación política rural. Pero creo que todos estos proyectos, que me parecen fantásticos, estupendos, y o sea, es lo que un poco también nosotros estamos, ¿no? estamos trabajando en esas líneas, me gustaría que, que tomaran conciencia de la importancia de casarse con los proyectos. No simplemente porque ya sale una subvención, tenemos que pillarla o, bueno, hay una voluntad, pero ¿hasta qué punto? Es decir, para poder tener una continuidad y realizar acciones concretas, significativas, y que sean los propios habitantes de, del lugar que digan, esto lo hemos creado nosotros, no solamente hace falta una mediación cultural, una gestión. Y profesionales del sector, sino una, una especie de contrato, como un matrimonio desde, la, desde la, la parte política para con el pueblo. Es decir, la, la agencia o la empresa de gestión cultural mediadores puede cambiar las personas y los, y los profesionales. Pero eso era, o sea, no a vosotras eh, en general, ¿no? ¿Hasta qué punto, como decíamos antes, es necesario que tengamos esa relación tan estrecha con la Administración, pues probablemente para continuar proyectos que tantos se han quedado en el camino, mmm, quizás con un poquito más de cariño y dedicación de parte de, lo, de los ayuntamientos, pues a lo mejor no estarían terminados. Era solo así una reflexión de jueves por la mañana. Gracias, eh, Irene. Bueno, yo creo, no sé si... Te, eh... En la relación con los representantes de los ayuntamientos en los que trabajáis, bueno, en el caso de Alba, ella forma parte de, de la institución eh, municipal, pero no sé si es buena o mala. Si hablamos un poco el otro día de las instituciones, preparando la mesa y las relaciones con ellas y cómo deben ser abiertas, transparentes, ¿no? Y participativas. Eh, no sé si queréis decir algo de, sobre esto que comentaba Irene. Sí, yo creo que, que realmente Ahí también el, el papel de los técnicos es muy importante, porque al final probablemente el ciudadano da a pie no se le dirija al alcalde o se dirija a la alcaldesa, sino se dirige al equipo técnico que está adelante, al, está en la mesa y que tienes que recibir siempre con una sonrisa, tienes que recibir siempre intentando. Eh, y, y empatizando con la persona ¿no? que tienes enfrente, y sobre todo también buscar la autonomía de estos, de estos proyectos, porque eh, si los haces dependientes al final también de la administración, es cierto que hay esa dependencia también normalmente financiera, pero aparte de ello, que sean lo más resilientes posible, y tú, como esa parte técnica, tienes que intentar eh, que realmente tengan esa, esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de únicamente ser observadora, ser impulsora, pero eh, dar totalmente esa autonomía a los proyectos. Y por parte, obviamente tiene que, que haber una implicación política. Y por eso decía también como eh, la responsabilidad que hay desde, desde la parte técnica, ¿no? Desde de, de los ayuntamientos de... De, bueno, de, 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 de lucharlo y de pelear esas iniciativas que vienen locales y esos proyectos de la ciudadanía, porque al final estás ejerciendo de eslabón y tienes también ahí una responsabilidad ¿no? para que la, la parte política se, realmente se implique. Entonces, bueno, sí que, sí que me parece muy, muy oportuna la reflexión de, de la compañera. Sí, sí, Luis. no sé si queréis comentar algo más vosotras. Bueno. Eh... Valentina que creo que es muchísimo más fácil desde desde el pueblo que vean y, y eliminar esas como barreras con el alcalde barreras con o al menos en el mío siento que es mucho más fácil crear una relación más mmm, humana por así decirlo aunque no compartas sus ideas políticas no pasa nada y, y que vean lo que estás haciendo que, que conozcan tu proyecto eh, que vean que lo que estás haciendo es real, que te estás implicando, que estás eh, currando con los chavales del pueblo o que estás mmm, como haciendo no sé cuántas huertas, sabes como que lo están viendo en directo, entonces siento que así es más fácil que, que se colabore con, con ese ayuntamiento. Sí, no sé, yo, no, yo pensaba Tarea. que... Pero... que pensaba que depende un pouco del caso, ¿no? Ya. Yeah. Y de la especificidad también, como del contexto de las posibilidades, y por ejemplo, aquí hablabais de una parte técnica, ¿no? Nosotros en los ayuntamientos que trabajamos, en la mayor parte no existen técnicas en los, o sea, no existe una técnica propia del ayuntamiento que se dedique a cultura, que se dedique a igualdad, que se dedique a participación, vamos. Ojalá Entonces, un poco es como personas sobrecargadas en lugares con muy pocos recursos, con baja infraestructura y que también tienen que responder a las demandas propias de, bueno, de sus exigencias ¿no? y de sus labores. ¿no? Eh, entonces, claro, nos encontramos con una realidad que a veces es compleja y como que tampoco facilita ¿no? Esta, estos diálogos, que lo hablamos también a la hora como de poner estos comunes y era como, pues, ¿cómo lo hacéis desde el Ciblu, ¿no? ¿Cómo estáis pues, facilitando que esas personas se acerquen al ayuntamiento? yo en mi caso lo siento como mucho más dispar, ¿no? A veces es como sí que siento esta parte que decía ahora Valentina, como de sí que somos mucho más humanas, sí que es este trato de la vecina de no sé qué de tal que te conoce, que sabe quién eres, ¿no? Eh, y también tienes un arma de doble filo, ¿no? Y también hay que ponerlo sobre la mesa, porque por un lado eh, la ruralidad nos aporta esta cercanía y por otro lado también parece como que deslegitima nuestra palabra, ¿no? Y que también esas dualidades están ahí, igual que están en la ruralidad, están en un contexto urbano, ¿no? Y es como no por equipararlas y por hacerlas iguales, pero sí por dejar de exigir, ¿no? Tanto a la ruralidad como un universo eh, ideal que non existe. <laughs> no existe. No, entonces eso por un lado, después por la por la otra parte también pensaba como cómo facilitar muchas veces desde la administración local o desde otros organismos presentes públicos, ¿no? Presentes en los territorios de que forma los proyectos nos podemos acercar si estas técnicas no existen o si no hai tampouco un mecanismo participativo que sea real, mas allá de ir a martillo Pilón con tu propuesta de mira, esto está muy bien, por qué no? Por qué no participamos? Por qué no apostamos por cultura? Por qué no apostamos, ¿no?, por traer esta nueva iniciativa y y demás, ¿no? Si Sí que cuesta, también como y participar es cansado y creo que no estamos educadas para ello y que también, para mí los procesos culturales tienen que ir acompañados también de esta parte más pedagógica y socioeducativa, como también para darle peso a esta idea de aprender jugando, aprender a pasárnoslo bien y aprender que cultura también es compartida ¿no? y cultura también es crear en conjunto qué queremos. <laughs> Gracias, Tania. Pablo, ¿tú? un tema muy complejo y yo puedo hablar desde el, sí. desde el proyecto que pusimos en marcha el año pasado. Como seguramente sabéis, el año pasado hubo elecciones municipales y cogió de lleno esta, esta actividad que no todo el mundo podía, eh, según qué eh, visión, pues no encaja. Y hubo cambios, hubo cambios de políticos, hubo cambios de alcaldías, hubo cambios de etcétera, y se tuvo, se tuvo que adaptar todo eso, claro. O sea, hubo un ayuntamiento que se descolgó eh, porque hubo cambio político radical. Otro ayuntamiento también hubo cambio, pero decidió respetar lo, de la, lo del consistorio anterior y, y tuvimos que continuar con una parte de los pueblos que estaban implicados en una cosa. Es... Eh, hay muchas cosas que son con las que no podemos hacer nada y una de ellas era este tipo de, de situaciones. O sea, que el hecho de que haya un año electoral te puede modificar lo que, tuviera, lo que tuvieras pensado y, y por más que pontifiques sobre la idea y tal, eh, si no entra en, en, la, en las políticas que tuvieran pensadas o, o el que entra, pues mira, es que no quería dedicar estos recursos a otra cosa que no sea tal, pues... Pues esto se da y, y hay que aceptarlo y hay que avanzar, desde luego. Pues sí, así es. ¿no? Eh, creo que la relación con, con los responsables municipales, incluso desde las propias instituciones, hay que tenerla y hay que trabajarla. Eh, en el caso de bibliotecas, por ejemplo, también se, se hacían es, encuentros entre responsables de los ayuntamientos y entre los responsables de las bibliotecas, porque el diálogo a veces no es fácil y, y hay que sacar adelante los proyectos. Pero creo que siempre hemos tenido un denominador común, que es que, que queremos trabajar para el bienestar de las personas. Que, que estemos todas bien y a partir de ahí se desarrollan nuestros proyectos y, y eso pues está en el ADN de los agentes que actuáis en el territorio, ya sea medio rural, ya sea medio urbano, eh, lo tenemos ahí y, y hay que seguir en ello, ¿no? insistiendo, porque ¿quién quiere estar mal? Yo siempre me pregunto, ¿quién quiere estar mal? No, queremos estar bien. Cada uno, lo, eh, eh, nuestro concepto de estar bien es eh, variable, diferente, pero bueno, podemos ponerlo en común, escucharnos, y eso que deberíamos aprenderlo desde pequeñas, ¿no? en eh, la educación que nos dan, eh, enseñarnos bien a escuchar, enseñarnos bien a llegar a acuerdos, porque cada uno somos distintos, enseñarnos bien a incluir a todo el mundo, y, y enseñarnos a participar, y bueno, pues creo que, que se está haciendo, se, va, se está tejiendo un camino poco a poco y se están produciendo cambios que, que, son, que, que son importantes. ¿no? Cuando veía para preparar la mesa el reflejo en prensa también, pues eh, en la prensa local se, se reflejan todos estos proyectos que estáis haciendo y es un reflejo positivo siempre. No es una noticia negativa, es una noticia buena. Están pasando cosas, eh, hay gente implicada trabajando para, para mejorar las vidas de las comunidades. Así que esos diálogos tienen que con, seguir existiendo y, y sigamos hablando, que tenemos muchos medios para hablar. Eh, creo que en nuestro caso ya hoy se nos ha acabado lo de hablar, pero no sé si nos van a dejar, organizadores no nos van a dejar. No, pero eh, eh, pregunta. <laughs> pregunta del público y ya cerramos la mesa. Pablo tenía un vídeo que quería poner pero no nos va a dar tiempo. También Tania antes ha comentado pero no nos daba tiempo. Creo que ahora podéis hablar con ellos y podremos ver los vídeos en otro, en otro espacio. Terminamos eh, con la pregunta. Tenía una pregunta. Bueno, mi nombre es Susan. Eh, trabajo en Cultura Social en Murcia y quería como sobre todo los temas de los conflictos y, y llevar a cabo como eh, realidades que suceden en los territorios como podemos... Eh, Vivir en Murcia, eh, sobre todo con el tema del el machismo, eh, todo el tema del racismo y la transfobia, y cómo es estas corporalidades que también forman parte de lo rural, eh, cuáles son las herramientas, porque nosotros nos encontramos muchas veces con esas tensiones y a veces nos sentimos como con la falta de herramientas para, eh, para poder lidiar al final con esas realidades. Pues me están diciendo que tenemos que acabar la mesa, pero no quiero dejar esta pregunta. Eh, Podemos terminar de responder. Eh, en, el foro en el foro expandido. ¿Os parece, te parece bien, Susan? Sí, no, no vamos a dejar sin responder. Ya ahora nos vemos y hablamos de, de esto con todos los que queráis, ¿vale? Lo siento. Muchas gracias.